está volviendo viral. Buenas tardes. Pobre Jasper. ¿Cómo estás ahí? He llegado aquí. Me encuentro ¿qué fata. Te pasa? ¿Estás bien? ¿Tal? Que ahí aparece una compañera tuya que va folladísima con el coche y me ha levantado. No hay problema, yo te trato. Adiós, señores. ¿Cómo está, bombón? ¿Quién fue? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oye, el pelo te lo cambiaste. Pocholo. Sí, te gusta. ¿Qué pasaron cosas con la policía? Pues esto es extraño, pero igual se te ve bien. Muchas gracias. Siempre tuve este color. Pues está guapísimo. Muchas gracias, quien lo sepa me tiene completamente entregado. De primer momento, otra vez. Yo ya sabía que tú. ¡Ah! Pero. ¡Ah! ¡Él es una pela! ¡Él es una pela! ¡Me hiciste daño! ¡No siento la pierna! Pero. Lito, de primer momento, te ve, yo ya sabía que agárrate. Tú era la mejor persona que yo había conocido hasta ahora. Ya, agárrate, agárrate. Lito, suéltame. Pero agárrate. Ay, bien. Pero agárrate. A ver, todo, ¿cómo te le po? Sí, ya, un poquito tarde, pero sí. Mela, me duela que este dedo justo. ¿Dónde? El dedito. Este. Okay. Me lo pillé con una puerta. Y le vamos a mordir la puerta, la aplastaste con la puerta. Pues se le di un portazo y me di gope. Porque cuidado que te has doblado el dedo o la uña, ¿eh? Una de dos. Un hematoma en el dedo. Con forma de gato. Ay, Dios mío, tiene muy mala pinta. A ver. Tiene capa. No. ¿Estás segura? Tiene ahí una bolita blanca, ¿eh? Bonito. Ay, cuchi, cuchi, cuchi. ¿A ti te gustan los piojos? No, ¿por qué? Entonces, ¿por qué lo colecciona? No. Ah, pues debo decir que estoy maleado y estoy viendo cosas no son. Estás un poco mareado, creo que es de choque. Lolo. Voy a acostarme un poco porque me estoy. Hostia, no, estoy. Estoy de puta madre. ¡Morfina! ¡Dotola! ¡Morfina, por favor! Mira cómo estoy planchado, tío. No, por fin, no pasa nada, no pasa nada. Así, tío. Literalmente estoy yo durmiendo IRL, tío. Así es cuando me acuesto yo, tío, en cama. Madre mía, está este. Dios mío. Estoy. ¿Qué pasa con Jesucristo? Mejor. Me voy a quedar aquí a Domé. ¿Aquí? Sí, no sé, te puedo hacerlo un sitio si quieres. Es que me da creo peleza. Que se quitó a la gente. Me da peleza salir, porque si salgo. Tengo que volver a ponerme con el cadile, tengo que ponerme con taller, no palo. ¿Y por qué no descansas un rato? Ya estoy descansando. Ya, pero descansas un rato. No quiero salir de cama. Cinco minutos más, por favor. Ok, pues quédate 5 minutos, no hay problema. Listo. ¿Me puede cantar una canción? ¿Una canción? Claro. Una que sea del amor. El amor. No soy buena cantando, ¿eh? Bueno, no te preocupes, a lo que pueda. Para dormirme. ¿Es para dormir? Bueno, me cuenta un cuento, si no. Una canción para dormir. Aleto. ¿Como las que le cantan a los bebés? ¿Qué me estás insinuando? ¡Que soy un niño! Pero no te vas a quejar. Listo, me la canta. Ya, ok. A la ro, a la me, duérmete ya, duerme y sueña con los angelitos. ¿Pero esa que es una canción para el niño con problemitas mentales o qué? Listo. Una cobija, ¿qué coño es una cobija? Uy, Dios mío, qué cómoda es esta cobija. ¿Qué coño es una cobija? ¿No? ¿Cómo me gusta esta cobija? Te la puedes quedar si deseas. Ay, esta cobija me encanta. Me la voy a poner para dormir, para la merendar y para hacer el amor. Sí, también para eso. Madre mía. Bueno, si quieres yo te puedo cantar una canción, ¿de acuerdo? A ver. Listo, ponte tú. A ver. Dale. A ver, listo, ponte cómodo. ¿Aquí, en la camilla? Claro. Listo, pero acuéstate. Me acuesto. Ya estoy.
Ahí está. Gracias. Estoy bien, tranquila. Allá voy, de acuerdo. Va a ser una canción para que te pueda dormir. Creo que está. Listo. Cuando yo era pequeño, me cruzó un coche por delante, atravesó por el medio. Había un gatito, se llamaba Mechifo, y lo partió por la mitad, por la mitad, por la mitad. Y solamente gritaba, ¡miau! ¿Cómo gritaba? Oh, tía, me he quedado sin energía. Déjame tumbarme un poco, que me he maleado. Ya, pero... Bueno, ¿y de qué te cuenta? Pues tiene que levantar ahora. ¡Ah! ¿Qué pasa si me llevo la cobija, esta? No hay problema. Si quieres, también te doy un peluche, pero... Yo no lo tengo. Oh, tía, esto... Hostia, oh, puta madre, pero... Mira qué rapidez tengo. Soy como un ninja en la cama. Ya está. Y ya, Talía. Está bien, seguro. Esas son todas las posiciones que yo hace. Pues nada, me voy a marchar, ¿de acuerdo? Gracias por atenderme como siempre. Él es la mejor. No hay problema. ¿Deseas que te dé un peluche, Iván? Saludos de Sagrafumano. Ah, listo, sí, claro. Ok, acompáñame. Bueno, vale, me dejan visto. ¿Qué pasa, Chin? A ver si deja de ser tan quejica, hombre. Cállate, tetas gordas de plástico. Es que si quieres. Pero es que es Chinatown. Me cago en tu madre, hombre, viejo town. ¿Dónde está tu amigo? Está inválido. No lo sé, yo tengo la rodilla que me tuve. ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste daño? Me hiciste daño, que me hiciste daño. ¿Qué pasó? ¿Te caíste de Daliba? Pues me jodiste la rodilla contra el asfalto. ¡Ya! ¡Sí! Si ese fuiste tú porque estaba yendo súper rápido con un coche de mierda. Aviso puesto, nos estaba escuchando. Me cago en igualmente. Tu madre, tremendo de Olacio cablón, porque te me pone aquí en medio, hombre, ¿qué quiere decir? ¿Me quiere chingar? No quiero, yo, ¿de acuerdo? Yo negativo. Aparte, no me va a... Oye, hasta lo que como está. ¿Cómo? Estoy aquí, si puedes hacer el favor de pegarte un poco, así no tengo que moverme. ¿Qué ha pasado? Claro. No lo sé. Bueno, pelito. ¿Estás bien? Sí, aquí estoy bailando un poco. ¿De qué te estás sujetando? ¡Que pona! Antes que nada, compi, ¿podemos venir un momento conmigo, por fin? Sí, pues lo que te iba diciendo, pues que tengo que ir a echarle aceite al coche. Y me cobraron 23.50. Pues tenía un billete de 35. De verdad, no me pelaba yo esto de ti, Ofelio. ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis cosas que me debes a mí? Ah, las tengo en casa, hombre. Pues, está bien. Tengo casa. Claro. Tengo que ir a por ella. Que lo sepa que me tiene completamente entre el primer momento que te vi, yo sabía que tú eras la mejor médica de todos. Me tengo que marchar, pero luego nos vemos. Pero, ¿tú que aquí está mi padre?